¿no? Pero definitivamente creo que el 95% quería Ormeño. Pero es que era su momento, era el momento para convocarlo. Era el momento. De repente no para titular, pero sí para... Claro, para que esté ahí, como un segundo tiempo. ¿No crees que en Quito Ormeño te sirve? Juego a él, es grande, juega bien de espaldas al arco. No, no, es que es lo más fácil, pues, es lo más fácil. Por eso te digo, hay que hablar antes, hay que analizar. ¿El titular va a ser Paolo en los dos partidos? Porque Paolo está por encima de la Padula. Paolo tiene que jugarlo. No necesariamente, porque hay que ver cómo llega Paolo. Pero ¿cómo llega? Hasta ahora no llega bien, no juega. ¿Ah? No juega. ¿Faltan cuánto para que termine el tema en Brasil? No juega. Dice Gareca, tuvimos un contacto con Ormeño y ya nos conocemos. Fue una charla bastante fructífera y le aclaramos que queríamos conocerlo, saber sus intenciones y ganas que tiene de participar en la selección. Nos manifestó gran interés y nos causó grata impresión, pero no le prometí nada. Era un primer paso y existía la posibilidad de conocernos personalmente. O sea, Gareca primero quiere reunirse con él, conversar, tomar un café y luego convocarlo. ¿Y por qué no viajó a verlo a Gareca? ¿Por qué se fue a su país, a la Argentina? O sea, ¿está priorizando qué cosa? ¿Convivencia, manejo de grupo? O simplemente que están a la vuelta. O simplemente no le gusta, no le gusta y listo. Usted espera que pierda. Yo no tengo Gareca que no está convencido de Ormeño. Pero mira el mamarracho de qué arma. Mira el mamarracho que te da de selección, Garcés, Cristian Ramos. No pueden estar en la... Mira, Chávez, el de Cristal. El de Cristal, mira, 5,000 veces más jugador que esos dos jugadores que te dan. ¿Es un mamarracho? No, Araujo es un mamarracho. Ellos no, yo te estoy diciendo de lo que te estoy nombrando. Abraham es un mamarracho. Raúl Ruiz Díaz. Raúl Ruiz. No. Raúl Ruiz Díaz. No, Raúl Ruiz Díaz. ¿Qué hace Raúl Ruiz Díaz en la selección? ¿Es un mamarracho? No, no es. ¿Ah? Aquí no es un mamarracho. Raúl Ruiz Díaz, ¿qué hace en la selección? Flores es un mamarracho. No, pero Raúl Ruiz Díaz, ¿qué hace en la selección? Garrido es un mamarracho. La Padula es un mamarracho. No sé si son un mamarracho o no. Ese tuvimos titular. Cueva. ¿Está Cueva? Sí, está Cueva. Ahí está. Y las alternativas. Y los que van a estar en el banco. Tiene que plasmar este grupo y los que van en al la banco, cancha. En la cancha. Y los que van al banco. En los que van al banco. Cuando no pueden los número uno, el banco tiene que dar soluciones. Y yo me parece que el banco algunos, no hay soluciones. A algunos les gusta Valera. Ayer, por ejemplo, varios se expresaban en las redes sociales cuando hicimos la pregunta: ¿qué nombre quieres ver? Valera puede estar. ¿Cuántos partidos tienes internacionales, Valera? ¿Tendrá que dos partidos? ¿Cuántos partidos tiene internacionales? Los de la Copa. Ormeño. No, pero juega en México. ¿Y? Es una liga superior. Ah, ya. De mayor o sea, nivel. Ahí cambia. Pero claro, es más competitiva la mexicana que la peruana. No le quitamos mérito a Valera, Gonzalo. Claro, no es. Es un buen jugador que ha crecido y su carrera va en ascenso y en la Copa Libertadores lo ha demostrado. Pero no, insisto, yo que cada uno tiene su en una selección necesitas. Acá el que decide es el entrenador. Lógico, pero pues. Al final, los resultados. Ahora, los técnicos también se equivocan, Gonzalo. Los técnicos también se equivocan. Gareca también se puede equivocar, ¿o no? ¿Ah? Gareca también puede cometer errores. Y también puede acertar. Y a mí me parece que es un error no convocar a Ormeño. Pero ¿cómo sabemos si ha cometido errores o no? ¿Qué va a decir el resultado? Porque si gana, vamos a decir que no es error. Lógico. Si gana, te voy a decir, ¿dónde están los que pedían a Ormeño? Lógico. Si gana, vamos a decir, ¿dónde están los que pedían a Ormeño? Si con esto estoy ganando 2-0 a Colombia, no vamos así a decir. Es. Pero a mí con eso sigo pidiendo a Ormeño. Así gane Perú, Ormeño tiene que estar. ¿Por son qué? Alternativas. Que Gareca está loco. No le gusta Ormeño. Pero ¿cuál es lo que ve él para no convocarlo? O sea, su explicación a mí no me deja. ¿Qué es lo que determina para no convocarlo? Él dice, queremos conocerlo. ¿Cómo que quiere? ¿No le está viendo jugar? Él necesita que no necesita llamarlo por teléfono ahora que está en las videollamadas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo quieres conocerlo? ¿O viaja para que lo conozca? ¿Cuánto tiempo has tenido para conocerlo? ¿No? ¿O es que Ormeño recién apareció a la palestra? A ver, aparentemente la información que maneja Gareca de Guerrero es buena. O si no, no estaría en la lista. Bueno, entonces va a ser el titular. Ojo, ¿no? No sé. Sí. Pero cómo, pero está bien, pero es que tú me dices que Guerrero, yo también lo acepto, está por encima de la Padula. Tiene que ser el titular. De repente lo tiene para medio tiempo, qué sé. O sea, como yo no me puedo meter en la cabeza de Gareca. Pero ¿quién es mejor? ¿No es Guerrero más que la Padula? Sí. Ya entonces tendría que hay que ver cómo llega. Pero ¿cómo que cómo llega? Va a llegar. Sin partido. Bueno, entonces dime, llegar sin partido, con el otro que llega con partidos. O de repente llega con dos partidos encima y arranca. Ah, o sea que tengo que ver si llega con partidos o no para saber si juega o no. Yo creo que sí.
Pero te estamos diciendo... Pero trato de entender al entrenador. Pero está bien, pero él te da una explicación que no me satisface. Dice que lo quiere conocer. Saca la lista y como saca la lista... Nos quiere conocer. Argollero. Pero ¿por qué lo nombra Raúl Ruiz Díaz? Si ya Raúl Ruiz Díaz en la selección ha hecho 9 años, 4 goles, 3 de penal. ¿A dónde lo voy a convocar a Raúl Ruiz Díaz? Convócame a Aldair, por último. Pero Raúl, o sea, lo que quiero entender es, le sigue dando oportunidad. O sea, que él quiere como decir, Raúl, hermano, demuéstrame, pues. Yo estoy poniendo el pecho y tú no haces gol. Le sigue dando. Le da la confianza. Quiero ver que gane Perú 1-0 con gol de Ruiz Díaz. Pero es lo que queremos, Gonzalo. Hace 9 años estamos hablando de eso, pero, que queremos un gol que gane y no marca. ¿Y? Bueno. Es parte de la potestad del entrenador y llamar a quien le da la gana. Es parte de mi potestad criticarlo y decirle argollero. Así es. Es parte de mi potestad. ¿Por qué no? No, porque siempre el técnico va a escoger a los jugadores y siempre va a ser el argollero. Bueno, yo le quiero decir argollero. Hace argolla como lo de Juan. Me parece que lo tratas de mal forma. Bueno. Malagradecido, además. No, es mi opinión. Bueno, más allá de eso, una manera de zafar de la pregunta. No estoy conociendo. Para mí, Ormeño es más que Raúl Ruiz Díaz. Para mí, pero de repente para Gareca no. Pero entonces se equivoca. Entonces dilo. Se equivoca, pues, Gonzalo. O sea, el entrenador no se puede equivocar. Vamos a esperar el resultado para determinar si está bien o está mal. Sí. ¿Por qué? Y si se tiene un partido, qué fácil es. Entonces mejor cerramos programa y hablamos el 4 de junio en la tarde. Sí, es Oscar, es decir, la dictadura de los resultados. Gonzalo, está bien, pero tienes que proyectarte también, porque la eliminatoria es larga. La eliminatoria es un torneo. En todos los periódicos vamos a decir, sí, nos equivocamos con Gareca. El técnico es el responsable al final de lo que responden en la cancha. Pero decirle argollero a este tipo, que está dando oportunidad a varios. ¿A quién le está dando oportunidad? A Lora. Pero si Lora no va a estar en la lista final. No están en la lista final. Son 28, va a eliminar a 5. ¿O no? Los va a eliminar a 5 al final. Ha llamado a 3 laterales por derecha. ¿A Iberico? Iberico. ¿A Iberico? ¿No? ¿Eso no es oportunidad? ¿Ah? Pero escúchame. Escúchame, está bien, son oportunidades, pero no van a estar. Llama jugadores de más. Llama a Gabriel Costa, jugadores que están más rodados. Te estás jugando la cabeza, te estás jugando el último lugar y vas a llamar a Iberico. Garcés, no te van a salvar en el fútbol. Ellos están recién gateando. ¿Cómo que Iberico qué te va a salvar? Garcés, ¿qué te va a salvar? Lora, ¿qué te va a salvar? De repente Valera nos salva. No está Cartagena tampoco. Para mí es un volante muy valioso que tendría que estar con Cartagena y pone a otros. Pero volantes de contención creo que sí sobran, ¿no? ¿Cuáles son los que sobran? Aquino, ¿ya? Tapia. ¿Cuál es más? En la mitad de la cancha está Yotun en primera línea. Pero si no es volante de marca. No, pero está en primera línea. Pero no es de marca. Pero está en primera línea. Pero de corte de contención es Cartagena. Claro. No, Cartagena no viene. Yo no los entiendo. Piden volante de marca en el fútbol, pero y ahora cuando llega Cartagena. Pero hay dos. Yo creo que podías prescindir de uno de los chicos y convocar a Cartagena. Hubiese prescindido sacarlo a Garcés, a Ramos. A Cartagena yo lo he dado fijo en la selección. Pero ahí está. ¿Qué? Por eso. Pues. Ay, mamita, ya viene el 3, ya están arribando. Ya está con ganas de que pierda Perú. Los colombianos, los colombianos ya detectaron los 28 jugadores de Perú, los radiografías. No me puso la tricolor. Sí, está con unas ganas locas de que pierda y no vote. Se no vota, Silvio. No sé. El resultado se ve en la cancha. Yo no estoy con ganas. No. Quiero ver, nada más cuando he dicho que quiero ver el 3, el partido. Quiero ver a esos titulares que demuestren. Hincha muerte Perú. Está bien, yo también. ¿Pero quién es hincha de Perú? ¿Quién es hincha de Perú? Veo lo positivo. Gonzalo, está bien. Tú estás en modo viendo lo positivo, pero te digo, los técnicos también pueden. Los técnicos también pueden cometer errores. Y los que se juegan la vida convocan a Garcés, a Ramos, a Iberico, convocan a Lora. Están seguros, pero ahorita no es el momento. Llámalo a Costas, Cartagena, más experimentados, hechos a este partido. Costa. ¿Que Costa no es más que Iberico? Costa, la vez que ¿Que Gabriel Costa nada. No es más que Iberico? El Gabi Costa no es. ¿Qué trasciende? No trasciende nada. O sea, el fútbol, que no dice que el fútbol peruano es pedorro, no es el último. Chile no es más que Perú. No trasciende. ¿Cuántos goles tiene Costa? ¿Cuántos goles tiene Iberico? Tiene 3-4. ¿Cuál nivel es más? ¿No dicen que de afuera? Iberico está jugando por izquierda en Melgar. Por eso, con Bordacar y Costa es el tridente de ataque del equipo de Néstor Lorenzo. Así es. Y me parece que se ha fijado un poco más en el campeonato peruano que en los campeonatos extranjeros. ¿No? Creo que a eso responde el llamado Lora.
A eso responde. Bueno, lo de Lora, diga hace rato que es un jugador que Garcés, viene bien, ¿no? Garcés, ¿no? Tábara. Tábara, bien llamado. Tres. Iberico, 4. Valera, 5. 5 llamados entre los. Y esos 5 son los que pueden quedar afuera. Y esos afuera. 5 van a ser los que van afuera. Entonces, como van a quedar podrían afuera. Podrían quedar afuera bien. Porque van a ser 23 al final. La lista es 23. Quedan 5, van a quedar 5 al margen. Vamos a ver cuál define al final, los 23. Bueno, la situación es esta. Estos son los jugadores. Y se le viene. ¿Cuándo arranca de la selección a trabajar? ¿El lunes? El lunes. La fecha doble es bravísima, ¿no? Es bravísima. Sino el que sigue. No, yo sí estoy convencido que en Quito no tenemos nada que hacer. Y lo digo desde ahora. Y lo he dicho desde hace. Ojo, está firmado. El señor ha dicho que en Quito no tenemos nada que hacer. Nada que hacer. El partido para él es 0 puntos. Para mí hay 2 jugadores que podían aportar en Quito. Correcto. Yo creo que Santiago Ormeño y Cartagena. Es el 2 jugadores que podían aportar y repotenciar el equipo en altura. 0 puntos para el señor Gonzalo Núñez en Quito. 0 puntos. Sí, hace rato lo digo. Sí. Ya, 0 puntos. Incluso tengo miedo de 2 y 3 para arriba. Bueno. Ok. Pero acá en Lima con Colombia, acá tenemos nuestro equipo titular. Yo le daría un beneficio a la duda a este equipo titular acá en Lima. En Lima. En la altura, con un Ecuador que está en un excelente nivel. Pero si Bonillo dice que corremos igual, te ha dicho. Tiene una generación. Pero Bonillo dice que corremos igual. Juega mucho mejor. Juega mucho mejor. Bonillo dice que corremos igual. Juegan de memoria, juegan rápido. Tiene